del asambleísta representante de la provincia de Manabí, Gabriela Molina, quien manifestó que existe un incumplimiento de funciones del ministro de Vivienda y del propio presidente de la República, en el uso de la palabra del asambleísta Lenín Barreto. Aplaudo la iniciativa del compañero asambleísta Javier Santos para traer a discusión dentro del Pleno de la Asamblea Nacional este tema tan importante, tanto para la provincia de Manabí como para la provincia de Esmeraldas. Han pasado más de 6 años desde aquel fatídico hecho del 16 de abril de 2016. Los manabitas y los esmeraldeños seguimos a la espera de una atención oportuna por parte del Gobierno Nacional, pues tenemos un sinnúmero de obras aún abandonadas en estas dos provincias. Como manabita, como asambleísta manabita, como sucrense y como valleño, desde el inicio de mi gestión, esta, la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, ha sido uno de mis pilares fundamentales dentro de mi proceso, del proceso de fiscalización. Por esta razón, he realizado más de 48 solicitudes de información al respecto de este tema. En Manabí y Esmeraldas aún existen niños y niñas que se encuentran estudiando en unidades educativas provisionales. Tenemos aún hospitales inconclusos, como por ejemplo el hospital de mi ciudad de Valle de Caracas, que está paralizada la obra, el hospital Miguel H. Alcíbar, el hospital de Pedernales, el hospital de Quinindé. Durante este gobierno, el avance del hospital Miguel H. Alcíbar ha sido solamente del 5% y sin embargo aún adquieren el equipamiento necesario para poder esta institución de salud brindar el apoyo necesario, la atención necesaria a sus habitantes. El vicepresidente visitó Bahía de Caracas y prometió que el 3 de noviembre de 2021 esta obra sea inaugurada. Estamos ya a agosto y este hospital aún sigue sin inaugurarse. Vale la pena recalcar que el ministro o exministro Marcelo Cabrera ya se fue a su casa y aún no ha podido cumplir con todas las promesas que él planteó mientras estaba como ministro. Él compareció dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Competencias del Territorio por 2 ocasiones. Una, en compañía del secretario de Reconstrucción, Luis Miranda, para que respondan por qué no se ha utilizado, o en ese entonces se ha utilizado, los 651 millones de dólares del Fondo de la Reconstrucción, que en la actualidad son 625 millones de dólares. Teniendo este recurso, el Gobierno Nacional poco o nada hace para atender las necesidades de estas provincias. La segunda comparecencia la dio el 11 de marzo, junto con el también ahora exministro de Economía y Finanzas, para que responda las motivaciones por las cuales este último ministro le envió un documento a la embajada del gobierno chino, el cual solicitaba que estos recursos de la reconstrucción sean desviados para otras obras. Nosotros no podemos tolerar que este gobierno se siga burlando de estos pueblos. Prometieron que no se iban a mover estos recursos, pero lastimosamente nos encontramos con la ingrata sorpresa que en la actualidad de los 625 millones de dólares, el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno del encuentro, ha dejado perder 250 millones de dólares para estas provincias. Ni perdón ni olvido. Parece que el gobierno nacional, o estos dos últimos gobiernos, no le van a perdonar nunca a Manabí por ser el bastión de la revolución ciudadana. Por esta razón, en estas últimas elecciones, este apoyo popular ha sido ratificado y será ratificado en este 2023 con el apoyo mayoritario
de los manavitas hacia la Revolución Ciudadana. Vale la pena recalcar que el único gobierno que cumplió con lo dispuesto en esta ley fue el gobierno de Rafael Correa, pues presentó de manera oportuna los informes hacia la Asamblea Nacional. Me permito solicitarle, estimado compañero Javier Santos, que entre las resoluciones que usted va a presentar se disponga también que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, y el señor Cristian Abad, gerente de Reconstrucción, completar la información remitida al ministro de Obras Públicas, solventando las preguntas 3, 7, 8, 13, 14 y 15 planteadas en el oficio AN-CGAD 2021-235 desde la Comisión de Gobiernos Autónomos. Y también disponerle al ministro de Obras Públicas que en un plazo no mayor de 30 días presente los informes no presentados ante la Asamblea Nacional. Compañero y compañera asambleísta, esta solicitud no le pertenece a una bancada ni a una organización política, le pertenece a toda una provincia, a estas dos provincias que claman por justicia, que claman por obras, que claman por atención. Ya basta de tanto odio, basta de tanta indolencia y basta de mediocridad por este gobierno. Lasso debe responder por la reconstrucción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. A continuación.